¿Cómo están? Saludos desde Bilbao, donde mañana el equipo femenino del Barça tiene que jugar la final de la UEFA Champions League ante el Olympique Lyonnais, y lugar en el cual aparentemente tenía que ser un sitio plácido en el entorno del Barça, pero en este club nada es normal y todo es impredecible. De esta manera, Joan Laporta se ha adelantado a los acontecimientos, ha decidido cesar a Xavi Hernández como entrenador del Barça, y evidentemente el técnico no va a cumplir el contrato que le ligaba a la institución culé hasta el 30 de junio del 2025. En una decisión que tenía que hacerse pública la próxima semana, Joan Laporta ha querido ganar un par o tres de días, teniendo en cuenta que el acuerdo con Hansi Flick está muy próximo de cerrarse, y de esta manera lo que pretende el manda más del Barça es que el técnico alemán, una vez rubrique su contrato con el conjunto azulgrana, ya se pueda poner a trabajar en serio, evidentemente pensando en la próxima temporada. Un Xavi Hernández que ha recibido la noticia con decepción. Ayer explicábamos que no tenía ningún tipo de input por parte de la directiva. Hoy ya conoce cuál es la decisión, tanto de Laporta como del director deportivo Deco. Xavi es historia del Barça, casualmente 9 años después de que anunciase su retirada como futbolista profesional. Se cae otra leyenda del Barça en este mandato de Joan Laporta. Primero fue Lionel Messi, luego Ronald Koeman, el hat-trick lo completan con Xavi Hernández. Lo que pase con el Barça, con Flick y con todo el entorno del club azulgrana, vendremos como siempre aquí a ESPN y lo contaremos.